cansé de relaciones, no quiero más presiones. Por más que me critiquen, me tiene sin cojones. Papi, me puse mamá, mi lo sabe colado. Me perre en Miami, el chimba se siente. Hacer el amor con otro y que quede entre nosotros. Tú eres mío sin papeles y así cero corazones rotos. Hacer el amor con otro y que quede entre nosotros. Yeah.
hoy hay competencia de gladiadores del equipo amarillo. Tremendo lo que se viene el día de hoy. Atención, Bolivia, porque tenemos una tarde, no se lo puede perder, señora. Dígale al marido, no me molestes, porque comenzó ya mi novela Calle 7. Así, y hoy les voy a presentar a ella, a las tres, las más bellas de la televisión boliviana, las más talentosas, las más virtuosas de la TV boliviana. Las tres, señoras y señores, Anabel, Fiorella y Glenn. ¡Ay, qué piropo! Por favor. Bien, un abrazo, un beso a cada uno de ustedes. Hola, hola. ¿Cómo está mi Bolivia hermosa? Cada rinconcito, un besito, como les decía Anita. Hoy tenemos competencia de primer nivel, porque vamos a conocer al primer varón que se va a la banca. Así que agárrense. Hola, hola, por este lado, ¿cómo está todo el país? Le damos la bienvenida. Qué lindo arrancar así, con tanta energía, por Dios, con todo el power. Y qué gusto de verlos, chicos. No, no, siempre es un gusto y tenemos... A ver, ¿cómo lo digo esto? ¿Cómo irá a estar el tema? Porque Marmolejo podrá competir esta tarde en Calle 7. Se va a enfrentar a Andrés, dos gladiadores del equipo amarillo. Pero la pregunta que el público se está haciendo es si Marmolejo podrá competir, ya que tiene una alergia, una lesión en su pierna y tiene baja médica. Por ende, él decidió competir bajo su cuidado, su responsabilidad. Muchísimas gracias. Vamos a ver cómo le va a ir a Marmolejo esta tarde. ¿Irá a competir o no competir? Pero uno de ellos esta tarde se va a ir a la banca, definitivamente. Recordemos que el otro día, cuando le tocó competir bajo su responsabilidad, no le fue nada bien. Es más, terminó más golpeado aún. Así que hay que ver cómo estará Marmolejo para esta tarde. ¿Puede o no puede? ¿Va a arriesgar su estadía en Calle 7 por esta competencia el día de hoy? Eso es algo que nos preocupa muchísimo, y más a la hinchada amarilla, la fanaticada amarilla, que está pendiente si es que Marmolejo se enfrenta hoy, si compite hoy bien. Ya tuvimos banca de mujeres, se fue una roja a la banca, y de lo que estamos seguros es que un amarillo se va hoy a la banca. Y aquí estamos con él. Bueno, hay muchas cuestionantes con lo que va a pasar hoy, Marmolejo. La primera vez, véngase un poquito más acá, por favor, para evitarnos problemas. Dígame, Marmolejo, la primera vez que decidió competir bajo su responsabilidad fue muy complicado. Ahora, ¿va a pasar lo mismo? La verdad que fue complicado, porque a pesar de la dolencia, igual con las competencias me empezó a doler mucho más la pierna. Pero como yo dije, no voy a dar un paso al costado, yo voy a defender mi camiseta hasta lo último y voy a competir hoy día. Muchos gladiadores del equipo rojo dicen que lo que usted está haciendo es poner excusas. Lo ven bien, alegre, feliz, saliendo a pasear muchas veces fuera de programa, pero viene aquí en competencia y aparece como por arte de magia el dolor. ¿Don excusas? Bueno, yo creo que la lesión se ve a simple vista, ¿no? Si pueden venir acá a unos a mirar, no tengo ningún problema. A ver, yo no tengo que no poner excusas. Yo sé la capacidad que tengo y el dolor que siento. Ya. ¿Cómo podríamos ver si tiene una canillera ahí, mi hermano? A ver, ¿podrías mostrarlo un poquito? A ver. Ok. Bueno, sí se ve una irritación en la piel, claramente. Sana, con agua es toco-toco, Sana. O sea, no sé si sea de la gravedad, pero bueno, no vamos a poner en duda a Marmolejo. Si a él le duele... Para un... Oiga. Ya los doctores, porque le dieron el pie de Diego levantado, eso es lo mejor. Oiga, según mis conocimientos que tuve en medicina, que dos años estudié por ahí... Tranquila. Se nota, miren, se nota. Está más hinchado este tobillo. Se ve que ya cicatrizado. Está caliente la zona. Espera, estamos... Hay que tocar si está caliente la zona para ver si es infección. La televisión ha llegado a esto. Estamos analizando la canilla de Marmolejo. ¿Me lo pueden poner abajo en pantalla? Analizando la canilla de Marmolejo. Bueno. Yo creo que está a unos 38 grados, Marmolejo, así que... ¡Esa! Lo que pasa es el equipo... Está caliente la situación. Dos años estudiando medicina y tiene temporada de Grey's Anatomy, ya me da. Son ocho lo que se tiene que... Bueno, esperemos que su cúbito y radio, nada que ver, se mejore, Marmolejo, para hoy en competencia.
voy a demostrar de lo que es capaz. ¿Ah? No, claro, voy a competir, yo creo que... Bueno, yo personalmente no te creo, pero... Son los médicos que dieron un diagnóstico. De verdad, no le des a nadie esto. Es más... Yo a los médicos que estudian 2 años tampoco les creo. Ay, al chavo entonces, porque aquí mi palabra no vale. No, sí, no, no vale nada. Oigan, amigos. Bueno, dígame. Pero les voy a dar algunos titulares del día. Así nomás para adelantar la cosa, esos titulares. Titulares en Calle 5. Gladiadores del equipo rojo consideran que Choco le jugó sucio a Andrés. Manipular un mosquetón y por eso lo perjudicó en una competencia que lo trajo hasta esta instancia. Dicen por otro titular, dicen por ahí que hay una gladiadora del equipo amarillo que se le subieron los humos. Ay, ay, ay. ¡Competencia! La alzada. ¿Sabe la alzadísima? Y están diciendo que a consecuencia de esa gladiadora que se le subieron los humos es por juntarse con Luma. Lanzada, número 2. Hay dos involucradas. Un título más. A ver. Atención, porque hay un gladiador en el equipo rojo que se hace llamar el indeciso. Que me voy, que no me voy, que déjeme pensarlo, que ahora sí me quedo, mañana me voy. ¿Quién será el indeciso? ¿Cómo así? O sea, no está seguro. Eso está bien. ¿Y cómo le digo que en la esquina hay 10 que quieren entrar? Y campeones también. Un titular más. A ver. Gladiadoras amarillas consideran que Shari y Zoe se creen dueñas del equipo rojo. No te puedo creer. Se está fuerte. Un titular más. La gente se está preguntando: ¿para qué vino China? Título más, escuchen por favor. La fanaticada roja espera que Fabiana se vaya y que vuelva su hermana. No, este titular no me gustó. Fabianita, qué hermosa y está compitiendo muy bien. Le dice porque bailaba mejor. Un titular más. Ay, ay, ay. Presta atención. Yesenia viaja al extranjero. Se dedica al boxeo porque no sirve aquí en Calle 7. Son los nervios que de a poquito le van sacando. Ya va a terminar la temporada. Sigue entrenando, Yesenia. Además dibujo muy bien. Un titular más, chicos. Pero ponele un titular más. Un titular más. A ver, enseñame. Dame clase de conducción. Un titular más. Dale. Con voz así, bien potente. Un titular más. Crecen las esperanzas porque al parecer Marco volvió con Tatiana. Mueren las esperanzas de Marco porque esta mañana Tatiana y Jorge se fueron juntos. No. ¿Ah, no? ¿Por qué pensamos algo? Creo que te pasaste. Esta mañana. ¿Dónde lo vio? Dejaron la motocicleta ahí afuera. No. Un titular más. ¿Qué pasó? Se abren los vuelos a Chile. Eso ya lo sabía. Escuché una conversación de Andrés. Eso ya lo sabía. Con la que me está abrazando. Le faltó y llegan los de Argentina. Claro. Pero bueno. ¿Qué? Y llegan los de Argentina. No importa, está bien. Nos vamos a la pasión a Chile. Que sean bienvenidos los argentinos. Esta es grande. Somos bicampeones. Un titular más. What's up? Anthony. No hay nada que decir porque no dije nada. Anthony, ahí está. No levanta ni la mano. Levanta Anthony, ya fue. Hay que ponerle gorrita con nombre a Anthony, muy calladito. Dijimos boleras con nombre. Ya, en serio, porque vámonos en serio. Oye, porque hoy hay competencia de amarillos, banca amarilla. ¿Qué irá a pasar entre Marmolejo, el camión sin freno, y Andrés, la anguila de Calle 7, el bachatero? Uno de ellos dos hoy tendrá que irse a la banca y esto ya significa una baja
muy compleja para el equipo amarillo. Definitivamente vamos a tener a toda la hinchada dividida, el público también va a estar dividido, las familias y los equipos, porque recuerden que como son dos amarillos vamos a tener que hacer elección de sobres para que uno pueda elegir primero. Ahora me pregunto, ¿será que habrán quedado el equipo amarillo en competir para cuál gladiador van a hacer formar el equipo? No lo sabemos. ¿Cómo todavía llegaron los dos nominados a esta instancia y cuáles son las expectativas de los gladiadores? Miren. Arranca la última competencia, la que todo lo define. Solo el mejor podrá retornar a su equipo con la polera de color. Lamentablemente no se pudo, ¿no? No queda de otra que competir con uno de mis compañeros. Creo que me confié demasiado. Al final me fallaron los nervios. Un poco el cardio, ¿no? Entonces, ni modo. Competencia sí que tampoco me puedo dar el lujo de decir que va a ser una competencia fácil, ¿no? Al contrario, uno tiene que estar bien preparado. A pesar de mi situación, que estoy mal, yo tengo que estar más consciente de que cualquier cosa puede pasar. En temporadas antiguas hasta he ido en banca por subestimar a mis rivales, así que en esta ocasión no lo voy a hacer. Voy a dar todo lo que pueda. Igual si hay alguien de mi equipo, no puedo estar sacrificando mi camiseta, como sabemos que ahora ya no hay una revancha de banca. Entonces entrar a la banca ahora mismo no está en mis opciones. Ahora le toca competir contra Marmolejo, que llegó a la final. ¿Hay temor? La verdad que un poco sí, porque yo sé que él es muy buen competidor, tiene experiencia. Entonces sí, hay un poco de miedo porque yo sé que uno de los dos va a tener que ir a banca de todas maneras. Lamentablemente uno de los amarillos se va a ir sí o sí. Voy a competir, voy a defender esto. No les voy a dar el rojo, el gusto de verme en banca. Les voy a hacer su cucu toda la temporada, así que se preparen. Está lesionado, ¿esto le puede dar algo de ventaja? Puede ser que sí, pero como vieron en las anteriores pruebas, lo dio todo por el todo. Así con la lesión estuvo incluso a punto de ganar la última competencia. Entonces, yo sé que él va a dar todo, yo también voy a dar todo, pero ni modo, va a tener que irse un amarillo a banca, lamentablemente. Pues aquí no hay quien se merece, quien se la gana, así que vamos a ver competencia, quien se gana y ahí vamos a ver el mejor. Marmolejo es más fuerte, ya tiene más experiencia, ya es un gladiador más completo que Andrés. Yo voy a apoyar a Andrés por un cariño que tengo y tengo una confianza en que él se puede superar, ¿no? ¿Por qué no Marmolejo? Yo creo que Marmolejo se está confiando mucho por haber llegado a la final. No lo veo bien concentrado. A veces nos ayuda, a veces no nos ayuda. Creo que es un poquito egoísta de su parte, ¿no? Yo no le desmenosprecio a nadie. Cualquiera puede ganar, cualquiera puede perder. Ahora mismo no estamos como para subestimar a nadie. Y tiene que ganar el que esté en mejor nivel. Yo, a pesar de ser antiguo, igual ahora no estoy en condiciones de competir al 100%, pero estoy dando lo mejor que puedo. Todo depende de las competencias, la verdad, porque a mí en las competencias que son de velocidad creo que me ayudan un poco más, ya que soy un poco más delgado, entonces soy un poco más flexible y ágil, ¿no?, que él. Entonces todo depende de la competencia. Lesionado o no lesionado, tengo que competir, dar lo mejor y tengo que ganar. De todas maneras voy a darlo todo por el todo para poder quedarme en equipo. El título que teníamos en la nota. ¿Aún sigue pensando así, Andrés? Claro que sí, ¿no? A pesar de que es un buen competidor, de todas maneras voy a dar todo para quedarme con camiseta, ¿no? Andrés, lo he notado un poco inquieto con los compañeros, tal vez un poco alejado. No sé si es que están a gusto con su rendimiento. ¿Usted ha sentido algo? Sí, no, la verdad que sí, creo que todos los han notado. Creo que están un poco molestos conmigo por haber perdido la competencia de ayer, ¿no? Que se veía más que la iba a ganar, pero me fallaron los nervios, nada, ¿no? Pero de todas maneras voy a darlo todo para quedarme con mi camiseta. Pero hablando de su equipo, ¿le brindó su apoyo? ¿Su equipo le dijo que iba a competir para usted, que lo querían en el equipo? La verdad que no, siento que no quieren que yo me quede en el equipo, entonces ni modo, ¿no? ¿Qué le voy a hacer? Pero de todas maneras no me voy a bajonear por eso. Voy a darlo todo, como lo dije, voy a dar todo en competencia para poder quedarme. Marmolejo,
usted va a tener que asumir hoy una nominación que normalmente no lo asustaba, pero su condición física hace que exista temor. ¿Se siente preparado para enfrentar hoy a Andrés? Preparado siempre estamos. El tema de las dolencias sí está un poco complicado porque sí, en la competencia que tuve con Ronnie sí me he golpeado mucho más, estoy un poco más desgastado, pero vamos a dar el 100%, yo sé que vamos a una bonita competencia. Andrés es un muy buen gladiador y no pensés que el equipo no te quiere, todo es una familia y siempre te vamos a apoyar, estés o no en banca o yo esté o no en banca, el equipo siempre va a estar con vos. Marmolejo, cuando usted finalizó la competencia con el gladiador Ronnie, lo vimos en el suelo, muy adolorido. Desde ese día hasta hoy, ¿se siente mejor? No, la verdad que no. Porque sí, capaz y no se note externamente el dolor porque es interno. Solo yo lo puedo saber y las personas que ya han de haber tenido este problema, yo creo que sí saben la dificultad que uno tiene hasta pues, para pisar. Sí, estoy preocupado porque está en riesgo mi camiseta, pero estoy compitiendo con un compañero, gane él o gane yo, igual voy a estar feliz porque va a ser una camiseta amarilla el que se va a salvar. Perfecto, pero ahora vamos a centrarnos en la competencia y en los equipos que ellos mismos van a elegir para reforzar su trabajo del día. Estamos listos entonces para entregar los sobres porque llegó el momento de conformar los equipos. Atención, preste mucha atención. Vamos a ver qué gladiador va a escoger primero. ¿Será Marmolejo o será Andrés? Por favor, Anita, gladiadores. ¿Estamos mucho? Ahí está. Ahora sí. Me vengo por este lado, por favor. Venga, ya tengo los sobres mezclados. Vamos a ver quién elige primero. Le da paso Marmolejo, Andrés, para que escoja. Ahora sí, por favor, ya saben el reglamento. Ok, sobre totalmente cerrado. Hacemos el conteo. 3, 2, 1, abrimos sobres. Marmolejo es el gladiador quien va a elegir primero a sus compañeros para esta nominación. Bien, entreguenme los sobres, por favor, y comencemos. Arrancamos entonces, por favor, con Marmolejo. Mujer, primero Marmolejo, elija la primera. Mi mano derecha, que ahora mi mano... No, mi mano izquierda, que ahora mi mano derecha. Luma. ¡Luma! ¡Luma! Luma, una de las favoritas que se ha colocado en esta semana para las nominaciones. Ok, momento de que Andrés elija una gladiadora. ¿Por qué le elige y el nombre? Porque por lo mismo que la elegí la última vez, sé que es una buena competidora y sé que me va a apoyar Cecia. Cecia, también una de las favoritas para ayudar a sus compañeros en las nominaciones. Ahora, Marmolejo, concentrado por favor y piénselo bien. Tiene la opción de elegir a un varón. ¿Por qué y quién es? Porque a pesar de ser nuevo está demostrando buena competencia. Y sí. Ahí está, eligió entonces en este momento a Dizzy. Continuamos. Andrés, ¿lo tienes bien pensado? ¿Estaba Dizzy dentro de sus posibilidades? La verdad que me iba a ir por Dizzy, pero... bueno, te tocó elegir primero, ¿no? Pero sé que tiene un buen desempeño. Choco. Choco, muy bien. Pase, Choco, vuelve a confiar. Vuelve a confiar. Vuelve a confiar. Estaba dudando el equipo rojo que tal vez le había jugado sucio a Choco, pero Choco fue quien me ayudó a sacar el mosquetón, que le enseñó la técnica. Así que por ahí unas cositas que después vamos a aclarar. Exacto. Marmolejo, tenemos que completar su equipo con una gladiadora más. El motivo y el nombre, por favor. Porque confío mucho en ella y sé que puede dar una buena competencia. Cindy. Cindy es la elegida por Marmolejo. Ya se van conformando los equipos, ahora la última gladiadora, Andrés. Le da consejo Cecia. Sé que es una muy buena competidora y sé que me va a ayudar, me va a apoyar en esta competencia. Entonces, Thalía. Thalía.
que va a acompañar. Ya tenemos los equipos conformados, entonces los de los dos gladiadores. A prepararse, gladiadores, por favor, para competir. Ya los equipos están conformados. Se va a enfrentar Marmolejo, el camión sin freno, versus Andrés. Estamos listos y dispuestos para presenciar esta competencia que se llama Troncos en Espiral. Y va a durar 7 minutos y va a ser una competencia en paralelo. Porque llegó el momento de... ya se están alistando para la primera competencia. Uno de los dos gladiadores esta tarde va a pasar a la banca definitivamente. ¿Quién será? ¿Será Andrés o será Marmolejo? Eso lo veremos al término de la competencia. Señor juez, por favor, a ver si nos puede explicar esta competencia. Toda la gente que nos está mirando. Se está sacando el barbijo. Ahí está. Señor juez, buenas tardes. Buenas tardes, con todo. Los competidores tendrán que hacer la prueba tronco en espiral. Se enganchan en la cuerda, hacen el recorrido en el caño, hacen las 5 vueltas, se desenganchan, tocan campana y hacen el mismo recorrido de vuelta. Solamente una recomendación para todos. Si la campana no la escucho, no la noto. ¿Listo? Okay. Perfecto, señor juez. Mucha rigurosidad. Gracias. En el señor juez Richard. Señor juez, una duda más. No sé si se podría. ¿Cuántas vueltas son las que tienen que dar? Disculpe. 5 vueltas completas, ¿no? Sí, correcto. ¿Por dónde entran? Disculpe, ¿por dónde salen? Se enganchan en el centro, en el medio. Ya. Y se desenganchan igual en el medio. Y vienen acá, dentro. Correcto. Por dentro. Correcto. Sí, sí. Gracias. Señor juez, una duda más, señor juez. Dígame, señor dudoso. ¡Dudoso! Hay que sacar el mosquetón o lo pueden dejar ahí. Hay que desenganchar el mosquetón de la cuerda. Claro, porque si no se queda la cuerda con ellos, a menos que se dividan en dos el cuerpo, ¿no? No, porque el mosquetón puede salir de la cuerda y el mosquetón se queda ahí, pero también tiene que sacarlo. Entonces estaba bien mi duda. No estaba bien. Perdón. Vamos a dar inicio a la primera competencia. Hoy una tarde bastante complicada entre Marmolejo y Andrés. ¿Están listos, gladiadores? Cuando decimos... 3, 2, 1... ¡Calle 7! Arranca la competencia en este momento y salen ambos nominados. Andrés por un lado, Andrés por un carril, Marmolejo por el otro. Marmolejo que decía sentir una dolencia en la pierna, en la parte de la canilla. Vamos a ver si este gladiador puede salvarse en este día. Recordemos que en el anterior día que le tocó salvarse bajo su responsabilidad no pudo hacerlo y terminó más lastimado. 6 minutos y medio, aún le resta una campanada para cada uno. En este momento teníamos comunicaciones, Andrés. Ahora ya toca la campana y habilita a Cecia. Por el otro lado sale Luma. Excelentes equipos conformaron ambos nominados. Y ojo, gladiadores, el señor juez fue muy claro con las indicaciones. No se admiten los errores en esta etapa tan decisiva donde hoy sí o sí se va un gladiador del equipo amarillo a la banca. Primera competencia de la tarde. En esta primera competencia le restan 6 minutos a nuestros nominados. Hoy es un día bastante importante y decisivo para los gladiadores amarillos, porque si bien se están enfrentando entre compañeros, solamente uno recuperará su camiseta de color y el otro lamentablemente tendrá que convertirse en el primer varón de la temporada en utilizar la camiseta de banca. Es por eso que deben entregar más del 100%. Les recuerdo a todo el país que la los equipos es la misma. En la primera competencia y en la segunda, los nominados tendrán el apoyo de su equipo, pero en la última, los nominados se enfrentan totalmente solos. Ahí veíamos que Thalía tenía algunas complicaciones al momento de coordinar las vueltas, pero sus compañeros ya le hacen notar el error y ahora sí puede alcanzar a su compañera Cindy, que está compitiendo por el nominado Marmolejo. Cuidado, cuidado, los gladiadores, cómo compiten.
gente tiene que estar bien concentrados. La hinchada amarilla está dividida esta tarde. Se enfrentan Andrés y Marmolejo. Marmolejo que tiene una dolencia en la pierna y Andrés que aún no está confiado en su equipo. Afirmaba él que no siente el apoyo total, pero vamos a ver cómo termina esta competencia. Aún les queda 4 minutos 42 segundos. 4 campanas para Andrés y 4 campanas para Marmolejo. Hasta el momento los divide una leve distancia. Comete errores Andrés, me imagino el nerviosismo de estar por primera vez en esta situación a un paso de la banca, pero hay que entregar todo, no pueden haber errores. El equipo rojo se encarga de darle instrucciones al gladiador Andrés y le hace notar sus errores. El equipo rojo al parecer muy interesado en que Marmolejo pase a la banca. 4 minutos le resta la competencia, increíble el nivel de ambos nominados y sus equipos. Luma ya está regresando para dar una campanada más y habilitar a DC. Por el otro lado está haciendo lo propio Cecia, tratando de mantener pegadito a Andrés, de su rival y oponente Marmolejo. Ahí estamos viendo cómo toca ya la campana DC y sale nuevamente Choco, que muy ágil Choco hace un momento en su anterior pasada. Fue el gladiador que recuperó toda la distancia perdida por el equipo de Andrés. Ahora Choco está tratando de hacer lo propio también en esta pasada. Vamos a ver si en esta ocasión Thalía lo logra. Choco está imparable. ¡Ay, ay, ay! ¡Desconecten a Choco de la energía! Es que no creo que Choco quiera nuevamente estar en medio de las críticas de todos. Luego de que ha sido juzgado, y vamos adelante, vamos a estar hablando de ello, porque Nahuel y también Alex no temieron en decir que Choco le jugó sucio a su compañero. Aunque eso queda en duda, porque recordemos que Choco tiene una rivalidad más allá con Marmolejo. No creo que quisiera perjudicar a Andrés, pero vamos a verlo más adelante. 2 minutos con 50 segundos le queda esta competencia. Y es que en esta etapa de salvación se ha cuestionado mucho el rendimiento de los gladiadores antiguos que han tenido muchos errores. Y en esta etapa ya de banca seguramente quiere reivindicarse y hacer un buen trabajo. Hasta el momento 7 campanas para Andrés. Marmolejo 8, ahí toca la octava. Andrés está cerquita, nada más leve distancia la que tienen entre 2 gladiadores. Y aún les queda 2 minutos 28 segundos. Uy, 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 escuchan por favor. ¿Qué pasó? Porque el señor juez ha solicitado una campana. ¡No! Está con los ojos de Aira, la quiere realizar para ver si es que todo está cumplido a cabalidad. Creo que sé lo que pasó, Gley, pero no me quiero adelantar. Vamos a ver y vamos a dejárselo al señor juez. En alguna pasada de Andrés quiso desconectar el mosquetón antes de faltándole una vuelta. Vamos a ver si cometió el error, logró completar el error o quizás puede ser algo que pueda pasar. Vamos a ver qué nos dice el señor juez. Menos de 2 minutos, el tiempo está corriendo. Hoy se enfrentan dos grandes gladiadores. Marmolejo, muy conocido, un gladiador estandarte de este equipo. Vamos a ver si puede salvarse de ir a la banca ahora que está sufriendo, por un malestar corporal. Correcto, tenía una lesión, pero él decide competir bajo su propia responsabilidad. Realmente este gladiador está entregando alma, vida y corazón. Si podemos ver el marcador, 10 a 10 hasta el momento. Sin embargo, el equipo de Marmolejo ya tiene una campana extra con la que toca Choco. Lleva 11, llevando la delantera. Todo puede pasar, ustedes saben que nada está dicho hasta que el señor juez lo confirma. Lo que sí le podemos decir a los gladiadores y a toda la fanaticada amarilla es que los nominados tienen menos de un minuto de competencia para poder ganar los primeros 100 puntos. Y poco a poco los gladiadores que se dieron a conocer como nuevos en esta temporada nos están mostrando sus aptitudes. Por ejemplo, Thalía es una gladiadora muy fuerte. Hace rato veíamos en competencia a DC, que tiene como ventaja la agilidad. Se puede desplegar muy bien en cualquier competencia y esas son virtudes que hacen que sus compañeros los elijan en estas etapas de salvación. Pero atención, gladiadores, porque les quedan 30 segundos para saber quién se lleva los primeros 100 puntos. Se termina el tiempo, los últimos segundos de competencia. Marmolejo está llevando la delantera, pero es mínima. Recordarle que el señor juez estaba solicitando unas imágenes, no sabemos si es de la pasada de Marmolejo o de Andrés. ¿Cuál de ellos habrá cometido errores? Atención, el tiempo se acaba, contamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
audiencia, señor juez, por favor. Qué veredicto final. Qué difícil que estuvo. ¿Cuál será la campanada que se verificó y será que se va a descontar? Señor juez, por favor. Buenas tardes. El resultado, bueno, la campanada sí. No lo mostraron la imagen, pero tampoco altera el resultado. El ganador es Marmolejo. ¡Marmolejo! Se lleva los primeros 100 puntos en esta, la primera competencia. Luego de esta tremenda victoria de Marmolejo, tenemos que continuar con el programa. Quiero consultarte algo, brother. Dígame. ¿Alguna vez rompiste algo por accidente? Mira, te mentiría si te dijera que no. Obvio, porque las cosas se rompen todo el tiempo y es mejor estar listo para arreglarlas. Por eso, tener la gotita en casa es súper útil, porque sé que si algo se rompe, puedo arreglarlo al instante. Sí, y lo mejor es que con una sola gotita basta y en un minuto queda arreglado. Consigue la gotita desde 7 bolivianos en ferreterías y tiendas. Con la gotita, tus cosas tardan más en romperse que en arreglarse. Y no te olvides que lo que la gotita pega, nada lo despega. Seguimos con más del programa, señoras y señores, porque tenemos mucho más. Vamos a darle un respiro a nuestros nominados. ¿Qué parece? Para que puedas respirar un poquito, porque se viene la segunda competencia. Tenemos todavía más. Vamos a una breve pausa y al retornar el desenlace de esta nominación. ¿Qué tal? Aquí unas instrucciones para cuando en la página web te aparezca este mensaje. Video no disponible. Solo debes presionar donde dice mirar en YouTube. Esto sucede porque a veces hay algunos temas musicales que están de fondo y que bloquean la reproducción en páginas externas. Si algún rato sucediera algo con la página de Face o no nos encontraras, siempre avisamos en el grupo de Face o en onlineboliviatv.com, donde estamos continuando. Comparte el video en grupos relacionados al canal. Esto para evitar que a los que no les guste los directos no vengan a molestarnos. Ya sabes, si nos miras desde el YouTube, puedes seguirnos en nuestras demás redes sociales. Mira la descripción del video, ahí dejo toda la info. Eso sería de momento y solo decirte que dale me gusta y suscríbete. Ah, sí. Cuando veas algunos estados que ponemos en los directos, ya saben, pueden apoyar compartiéndole a alguien que le pueda interesar adquirir recargas o lo que vayamos anunciando en los mismos intermedios. Retornamos con más de Calle 7, señores y señores, pasándola bien, pasándola mucho. Oiga, qué energía de este martes. ¿Y saben qué? Hablando de esa rima de Diego Merry, no les quería avisar, pero escúcheme bien, por favor, Bolivia. Están confirmados nuestros tremendos artistas este día sábado. ¿Quieren que les cuente de quiénes hablamos? ¿De quién? ¿Les digo o se lo dejo así como sorpresita para el público? Confirme, ¿quién viene? ¿Trompita? ¿Viene Trompita? No, no es Trompita. Escuchen, por favor, porque este fin de semana tendremos el agrado de tenerlos acá en nuestro estudio mayor de la red de Unitel a los Doble T. Confirmaron y casi me desmayo. Dije, no creo que vuelvan Doble T. La primera vez que vinieron, o sea, yo me imaginaba algo un poquito más suave, pero de verdad lo que hacen es bastante agresivo con los gladiadores. O sea, vienen sus rimas recargadas. Este día sábado vamos a estar viviendo todo el flow de Doble T y ojo, dice que vienen a darle a todos. Oiga, y a chicos, todas. ¿En chicos, serio? Oye, perdón, dígame. ¿Quiénes son los Doble T? Perdón, es que no los conozco. Y Torombolo. No. ¿Quiénes son? ¿Por qué Doble T? True Talento. Doble talento. True Talento. ¿Y qué hacen ellos? ¿Cantan, bailan? ¿Qué hacen? Porque tienen tremendo talento. Ellos improvisan mucho, ellos se hacen ese freestyle. O sea, pero me han dicho que los gladiadores le tienen miedo. Pero eso es un freestyle raro porque traen sus rimas escritas. Claro. Ay, carajo. No, pero es que ese es el nuevo toque ahora de volver a ocupar el cuadernito. Lo que pasa es que ellos improvisan antes de entrar al programa. No, tiene que venir porque le va a llover.
Dijeron que te iban a dar durísimo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Oye, qué lindo, con doble teo. Y buena noticia, gracias. Otra noticia más tiene que ver. Esa es la mejor de la semana. Eso no es para los gladiadores buena noticia, porque viene a ventilar los trapitos, hermano. Y te cuento que así como hay buenas y malas noticias, yo le tengo una mala noticia. ¿Cuál? ¿Cuál? Porque los rujos están desconfiando de Choco. ¿Qué dice? Es un mentiroso. Uy, uy, uy. Ah, es un desleal. Ah, timador. Cara dura. Se hace al buenito, pero es un doble cara. Y así saben que también escuché por ahí en los pasillos que Andrés, el nominado, anda diciendo cómo Choco se va a equivocar en el mosquetón si él fue el que me enseñó la técnica. Ay, ay, ay. ¿Sabes? Ya no se la cree. Anda a charlársela no a tu abuela. Le dice, su compañero. A mí no me la charla. Vos te equivocaste a propósito. Desconfían del gladiador Choco. Ay. El último campeón. Sumamente antiguo y que tenga ese error en una competencia tan sencilla, da mucho que pensar. Un simple error puede el otro sacarte mucha ventaja, y que lo cometa en esta situación de nominación y no de una de un día de competencia normal, él da mucho que desear. ¿Perjudicó a su compañero Andrés? Sí, porque la primera prueba prácticamente eso hizo que yo saque aún más ventaja de la que estaba sacando. Se notó, ¿no? Evidentemente ha sido un error muy, muy grande. Ha pasado factura en la competencia, se ha notado. Creo que nosotros hicimos un buen trabajo, pero él nos lo facilitó más. Porque nosotros logramos un buen nivel, yo lo sobrepasé, y él, que el mosquetón no pueda salir, lo hizo que tarde más tiempo, y hizo que sea más sencillo para nosotros que ganemos, que gane Anthony la primera prueba. Yo empecé sacándome ventaja, entonces lamentablemente se equivocó, no pudo sacar rápido el mosquetón, y eso nos retrasó un montón, la verdad. Si estuviera yo en el amarillo, creo que sí, le pediría explicaciones, porque es un legendario. Andrés no hizo ni un error, lo hizo muy bien, no tuvo problemas con el mosquetón, y Choco, que es un tipo ya con mucha trayectoria en lo que es calle 7, se ha equivocado, ¿no? Entonces deja mucho que pensar. Ya que él al comienzo me explicó cómo sacar el mosquetón, entonces me quedé sorprendido porque él no pudo sacarlo a la primera, entonces de hecho le costó demasiado, mucho más que a mí. Da mucho que pensar. Si fuera del equipo amarillo, yo pensaría mucho por qué falló, siendo un gladiador que lleva más de 3 temporadas aquí. ¿Tengo dudas en usted? Sí, la verdad, me quedé pensando en cómo puede un competidor antiguo que ya se sabe las pruebas, que sabe las mañas, que sabe cómo sacar un mosquetón. Entonces, pero lo dije, ni modo, no queda de otra. A cualquiera le pasa, mi rendimiento no es malo. Simplemente se me trancó el moquetón en la rodillera. Por eso pues, no fue que no podía sacar el moquetón. Un gladiador antiguo teniendo problemas con el moquetón. Choco, es tan simple como para arriba, para un lado, para atrás, moquetón. A cualquiera le pasa, mi rendimiento no es malo. Simplemente se me trancó el moquetón en la rodillera. Por eso pues, no fue que no podía sacar el moquetón. Si fuera Andrés, le pediría una explicación, porque fue un error que ni siquiera Andrés, que siendo de su primera temporada acá, ha cometido. Entonces le pediría una buena explicación, porque es un gravísimo error. Si fuera Andrés, pensaría que me está jugando sucio. Por los rojos. Recordemos que Choco, el día de la nominación, le explicó a sus compañeros, sobre todo para que no hayan estos malos entendidos, de que no fue una cuestión de estrategia con el mosquetón, sino que se le había enganchado el mosquetón a la rodillera. Ahora, los rojos dicen otra cosa, Beto. Los rojos dicen otra cosa, pero el que está al lado de Diego lo veo calladito, que en la nota, cuando toca hablar, se desahoga. Me da miedo, Alexa. Hablador en la nota. Ay. Ahora es cuando tienes que hablar. Uy, uy, uy. Dile, ¿qué pasa con Choco? ¿Crees en Choco o no?
pasa que dijo de las rodilleras, pero en las imágenes se ve que también al sacar de la cuerda también tuvo problemas. Entonces ahí es donde veo yo más el error que la parte de las rodilleras. ¿Hay error o hay mala intención por parte de Choco, según Alex? Es algo que me lo preguntaron y si me lo pregunta yo tengo que responder. La verdad a mí no me interesa nada el equipo amarillo. Entonces para mí ahí podría ser una intencional. ¿Qué hay? O sea, quisiéramos que sea un poquito más claro, porque le está dando demasiadas vueltas. ¿Qué hay? ¿Hay mala intención o hay error? Yo lo veo. ¿Responder o no? Yo lo veo más mala intención. Mala intención. Gracias. Mala intención. No creen en su palabra. ¿Qué está pasando realmente? Yo les voy a decir a los rojos, a mí no me interesa si ustedes confían en mí o no. Yo les expliqué a mi equipo, les expliqué al público lo que me pasó y pudieron ver que en la segunda competencia hasta casi le sacamos punto bonus. Yo quedo tranquilo con que mis compañeros y mi equipo quede tranquilo con mi rendimiento. Lo he estado viendo, incluso hoy estoy compitiendo para mi gladiador. ¿Y qué quiere decir? Que él confía en mí. ¿Sabes qué, Alex? Primero, no te concentres en mí. Ganale a tu hermano, después concéntrate en mí. Quiero que te quede algo claro. Yo no soy Marmolejo, yo soy Choco. Y hoy quiero dejarle algo muy claro a todos los rojos. El antiguo Choco y todo lo que pasó quedó en otra temporada. Hoy hay un Choco 2.0 y creo que lo que ustedes tienen es miedo. Por eso me atacan, porque me tienen miedo. A mí me da igual. ¿Sabes qué, Choco? A mí me da igual. A mí me preguntaron y yo respondí. A mí me da igual lo que pase con el equipo amarillo. Yo estoy concentrado en el equipo rojo. Entonces, ¿por qué te metes? No tenés criterio propio. Por eso, a mí me preguntaron qué querés. Perdón, aquí es obligación de todos hacer. No, también me preguntaron. Nada más. ¿Puedo hablar? Entonces no tienes criterio propio. Entonces, ¿por qué me metes a mí? Simple, yo no hablo nunca de ti. ¿Por qué me atacas? ¿Por qué hablas de mí? ¿Y por qué te enojas? Porque yo simplemente me preguntaron de vos. Tenés que hablar de todo, sí o sí. Es parte de acá. Te preguntan de otro gladiador, de otro equipo, y tenés que responder. Yo no quería responder porque me da igual, pero me dijeron que responda. Gladiadores, por favor, uno por uno, con respeto. Alex, lo escuchamos. Pasa que a mí me preguntaron del otro equipo, yo le dije, a mí no me interesa el otro equipo, pregúntame de mi equipo, y me dijeron, no, tenés que responder, ¿por qué? Porque estamos aquí, tenés que responder todo lo que te preguntemos, y yo le respondí, y punto, es lo que pienso, nada más. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Estás diciendo que estoy traicionando a mi equipo, es algo que es criterio tuyo, no te van a decir, ¿sabes qué, Alex? Decir que choque un traición, no, tú estás diciendo, porque a mí mi equipo me cree, a mí no me importa lo que vos pensés, pero tú me estás atacando y estás diciendo que yo traiciono a mi equipo. No, hablá con tu mano, no pensar, hablé conmigo, no daría me que pensar, dije, no dije que estás traicionando, para mí daría que pensar, ¿por qué? Porque es una técnica que te la sabes, para mí daría que pensar al fallar ese error, pero a mí me da igual, simplemente yo pensaría eso, si fuera de su equipo, nada más, eso respondía. Perfecto, gracias, Alex. No, gracias Choco, gracias Alex, ya los escuchamos a ambos, es importante que se escuchen las opiniones, está complicada la situación, no le ha gustado para nada a Choco ser llamado prácticamente traicionero. Y es que se ha puesto tensa la cuestión, las actitudes de cada gladiador dan que mucho que pensar a los otros gladiadores y salen ya estas palabras. Y obviamente entre medio de la competencia, nerviosismo, tanto para el equipo amarillo que hoy va a perder un gladiador, no debe ser nada fácil. Los conflictos continúan porque Shari y Zoe hablan de Cecia, consideran que se le han subido los humos, que los halagos de sus compañeros al considerarla una gladiadora fuerte en poco tiempo dentro del equipo amarillo han hecho que cambie totalmente su actitud. Miren ustedes cómo han ido atacando estas dos rojas a Cecia, y es que esta gladiadora en las últimas semanas ha elevado el nivel de competencia, donde ha despertado también la inquietud de sus demás compañeras. ¿Quieren escuchar qué fue lo que dijeron? Escuchemos las opiniones de las gladiadoras rojas sobre Cecia. Vamos a ver si Shari lo logra. Hasta el momento no lo ha conseguido, tiene mucha dificultad, no logra embocar la pelota. Intenta de nuevo. En esta competencia, Shari ha perjudicado demasiado al gladiador Anthony.